Muy buenas. Este juego es una variante del truco de magia revelado Aparición de Cuatro Ases. Uno de los que tengo en mi sección de trucos revelados al público, pero obviamente este sin revelar. Como todos sabéis, una baraja se compone de 52 cartas, extrayendo los comodines, ¿de acuerdo? En este caso, la baraja que a continuación os muestro contiene tan solo 48. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, y os las quiero mostrar todas una a una, para los que tenéis costumbre de examinar los juegos, podéis detener el vídeo en este momento y observaréis. No creo que sea probable que las podáis contar, pero bueno, ahora durante el transcurso del juego yo sí que os las contaré. Lo que sí que podéis observar es que no se incluye en la baraja ninguno de los cuatro ases. Bien, de lo que se trata es de hacer aparecer los cuatro ases, pero de alguna manera, pues quizá un poco más mágica que lo habitual, dado que, como norma general, estos los ocultamos en la baraja, como explico en el truco revelado, y con una cuenta tramposa, vamos a decir así, estos aparecen. En este caso lo quiero hacer de una forma mucho más sencilla. Vamos a hacer cuatro montones, como es habitual, pero en este caso siempre van a ser con las cartas de cara, para que lo veáis. Procedemos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cartas. Primer montón. Conforme voy pasando las cartas y las voy contando, podéis ir observando que obviamente en cada montón hay 12, y a la suma final de los cuatro montones obviamente sumará 48. Procedemos con el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Segundo montón, que tampoco incluye ninguno de los ases. Pasamos al tercer montón, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y por último, el cuarto, os lo cuento también para que veáis que no existe ninguna clase de trampa y que contiene, como los otros tres anteriores, 12 cartas. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, todo normal. 12 cartas en cada montón. Por lo tanto, lo que suman, 48, como ya os he comentado. Aquí tenemos bien extendidas las 12 cartas de cada montón. Y a partir de ahora, vamos a proceder a hacer aparecer los ases. ¿De qué manera? Pues como en el primer juego que os explico, realizando cuatro montones. Pero en este caso no habrá ninguna clase de recuento, no transferiremos cartas de un lado para otro, no subiremos ni bajaremos nada de ninguno de los montones, sino que tan simple y tan llanamente como, una vez girados los cuatro montones, hacemos aparecer 1, 2, 3 y 4 ases. Muchas gracias y espero que os haya gustado.